Para ver tu gracia aquí, y me pregunto qué ofrenda, y pienso que puedo entregar, y cómo no ofrecerte adoración a ti. Tú eres Dios. Eres Señor, eres todo mi vivir, sobre todo reinas tú, con mi ser te alabo a ti. Tú eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir, sobre todo reinas tú, y con mi ser te alabo a ti.
Con gozo venimos en adoración. Es
alabando tu presencia con gratitud y vamos a celebrar, oh Dios, el cielo está esperando, en tu nombre hay poder. Aleluya, aleluya, tu camino es avivador, el Espíritu de paz en tu lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno de más que tu lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno. Eres digno de más que tu lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí adorarte y tu nombre exaltar. Mi ser por entero fue alcanzado por ti, por tu gracia, por tu poder, por tu misericordia también. Hay cánticos, hay danza, danzando vida a mi ser. A tu pueblo diste libertad y por siempre vamos a celebrar. Eres digno de pasar tu lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno. Eres digno. Nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Mi ser por entero fue alcanzado por ti, por tu gracia, por tu poder, por tu misericordia también. Hay cánticos, hay danza, cantando vida. Luego diste libertad y por siempre vamos a celebrar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. ¡Eres digno! Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Mi ser por entero. Eres digno, y nosotros
nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar. 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 Eres digno del más alto Vamos a cantar y con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para cantar tu nombre. Vamos a cantar. Vamos. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres quien nos liberta. Eres la luz que guía, y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos del cielo, vamos a cantar.
porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como cielo ardiente, Hijo de Dios, eres por fiel, eres por fiel, vivimos hoy. Y vamos a bailar con la música de la vida. Alegres porque escuchas cuando Padre bueno, te amamos. Gracias porque nos diste todo. Por eso queremos darte todo lo mejor. Gracias, papá. Thank you.
seremos como buenas ovejas, la voz del pastor. Tus ovejas oyen tu voz y te obedecen, dice tu palabra. Oímos tu voz en esta noche, oímos tu voz, esa voz suave, esa voz que acomoda prioridades y motivaciones, que ordena la tabla de nuestros valores, de nuestro corazón. Podemos oír tu voz, podemos oír tu voz, esa suave melodía del cielo. Podemos oír tu voz, esa voz poderosa que llena, que lo satura todo, que nada queda igual. Podemos oír tu voz en esta noche, podemos oír tu voz, podemos oír tu voz, podemos oír tu voz, podemos levantar nuestras manos en adoración, podemos exaltar en nuestros labios a nuestro Dios, el que nos dio todo. Oh, te exaltamos, Dios, esta iglesia te adora, Dios, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Santo, santo, bello, precioso eres, Dios. Oh, tú nos elegiste a nosotros, por eso que estamos aquí, Dios. Oh, te exaltamos, gracias, Señor, gracias. Oh, santo, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque como iglesia podemos exaltarte a una voz, en una fe colectiva. Señor, te exaltamos, oímos tu voz, te adoramos. Aleluya, Dios, te damos gracias. Y te exaltamos fuertemente con un aplauso, Dios. Aleluya, Dios. Aleluya. Santo, santo, hermoso eres, Dios. Tú eres hermoso, Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, Dios. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Aleluya. Buenas noches. ¿Cómo está la iglesia hermosa? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pueden tomar asiento. Unos minutitos, no mucho. Hoy tenemos el privilegio que nos están visitando de la familia de Cosecha Mundial, de distintas localidades. Así que le vamos a pedir a los pastores, a los plantadores, con el grupo de personas que vinieron, que se pongan de pie, que los queremos reconocer con un fuerte aplauso. La gente de Bahía Blanca, de Mar del Plata, La Plata, Juan Guelén, Morón, si hay de algún otro lugar, también. Allá tenemos un cartel de Mar del Plata, que dice Plantación Mar del Plata, gracias Apóstoles. Hay un montón de gente de afuera, ¡qué bueno! ¡Wow! ¿Están felices? ¡Bienvenidos! También queremos reconocer a todas aquellas personas que son de acá, de aquí, de Olavarría, y que vienen por primera vez, queremos reconocerlas y que le vamos a pedir que por favor levante la mano bien alto, que queremos reconocerlas, queremos contactarlas, queremos saludarlas. Así, si hay alguna mano, bien, a ver, levante la mano bien alto, a ver. Bienvenido. Y creo que había por allá, pero allá también, bienvenido. Y bueno, de acá arriba mucho no se ve, pero deben haber varias manos. Sí, bienvenido, gracias por estar. Yo quiero compartirles brevemente algunas pequeñas cosas que yo he aprendido en este tiempo, ¿sí? En cuanto al dar, ¿sí? En cuanto a mi dar en mis ofrendas, en cuanto a mi dar en conexión, en cuanto a mi dar en mis diezmos, ¿sí? Yo los enumeré en 5 puntitos, pero igual se los voy a compartir rapidito, porque sí. Así que bueno, número uno, una de las cosas que yo entendí cuando empecé a caminar con Dios, es que esto me impactó y me encantó a mí, ¿sí? Porque en realidad yo conocí a Dios cuando era bastante chico, tenía 14 años, y bueno, después caminé con Dios un tiempo, después me alejé, pero después cuando volví, mi primera experiencia con Dios, sabía de que Dios me hacía feliz y me llenaba por dentro, ¿sí? Pero sabía que era algo interior y también que tenía asegurada la salvación, pero me quedaba con eso.
Me quedaba en mi primera parte, de mi primera experiencia con Dios, era lo que Dios me llenaba por dentro y la salvación, de que no me iba a ir al infierno y con eso me bastaba y estaba feliz y contento. Pero cuando volví a Dios empecé a entender otras cosas más, ¿sí? Y una de las cosas que yo entendí es que Dios es un Dios que se alegra haciéndonos el bien, ¿sí? Y eso a mí me impactó y me marcó muchísimo, como también ese versículo que habla de que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos, ¿sí? Entonces yo tenía una duda, si lo podemos decir así, en cuanto a la economía, ¿sí? Yo pensaba de que, bueno, con mi salvación, con lo que Dios me daba interiormente, alcanzaba, pero tenía la duda si Dios también, si alguien en Cristo podía también tener riqueza. Yo tenía ese dilema, si lo podemos decir así, pero Dios me fue mostrando de que se puede ser rico para con Dios, ¿sí? Si la Biblia dice que Dios se alegra haciéndonos el bien, eso incluye también una economía de reino, ¿sí? Entonces el primer punto que yo entendí de que yo puedo tener una economía de reino, una economía sin límites, sin techos, sin topes, una economía con un propósito, ¿sí? Entonces, número uno podríamos poner, Dios alegra haciéndonos el bien. Eso es una de las cosas que yo empecé a practicar y a entender, ¿sí? Eso me trajo libertad a mí a saber y a creer de que yo también puedo llegar a lugares bien lejos económicamente. No solamente a tener un estándar de vida chato o hasta un cierto límite, sino que puedo soñar y soñar bien en grande y llegar a lugares imaginables, ¿sí? Y número dos, lo que yo entendí es que mi semilla es mi dinero, ¿sí? Y que yo le puedo dar un destino a mi futuro en cuanto a mi dar, ¿sí? Yo tengo mi ofrenda, ¿sí? Y doy mi ofrenda con un propósito, ¿sí? Mi ofrenda tiene un nombre, ¿sí? Nuestro dar, nuestra semilla, nuestra ofrenda tiene un nombre, ¿sí? Yo lo practiqué durante algún tiempo, lo sigo practicando, en cuanto a ponerle nombre a la semilla, ¿sí? En un tiempo, cuando recién empezaba con todo esto, empecé a entender de que si mi semilla, mi ofrenda tenía... le podía poner un nombre, empecé a ponerle un nombre, ¿sí? Así que daba y le destinaba un nombre. Por ejemplo, empecé con reclamando una moto, tuve la moto, después un auto, tuve un auto, después por cambiar el auto, cambié el auto, después por un trabajo, después por otro trabajo, y bueno, mi vida hoy está mejor y cada vez mejor, ¿eh? ¿Sí? Empezó a mejorarse por dentro y también un poco por fuera. ¿Sí? Así que empecé a darle un destino a mi dar. Número dos, en cuanto a ese mismo punto, mi conexión con propósito, ¿sí? Mi conexión con mis padres espirituales. Proverbios capítulo 3, versículos 6 al 10, habla acerca de las primicias, ¿sí? Yo lo puedo dar testimonio de que cuando yo me demoro un poco en mi dar, en mi conexión, siento a veces una pesadez en mi espíritu, o siento que, o confusión, o siento que no sé lo que me sucede. Pero cuando yo soy pronto para dar, ¿sí? En mis diezmos y mi ofrenda de conexión, puedo sentirme que estoy avanzando, puedo sentir la seguridad, puedo sentirme en otro nivel. Entonces es importante dar la ofrenda con propósito, dar la conexión con propósito, sabiendo que Proverbios 3, del versículo 6 al 10, habla de dar las primicias, lo primero, ¿sí? No si me sobra doy mi conexión, sino lo doy como primicia. Y también dentro de este mismo punto, el diezmo, ¿sí? Malaquías 3.10 habla y detalla y muestra de que se abren los cielos a mi favor cuando yo puedo activar el pacto de mis diezmos, ¿sí? Número 3, entendí que si Dios puede tener mi corazón, puede tener toda mi atención, ¿sí? Y si Dios tiene mi atención, significa que va a tener mi tiempo, mi dinero, mis deseos y todo lo que abunda en mi corazón, ¿sí? Mi atención demuestra lo que hay en mi corazón, ¿sí? Y el dinero exagera lo que hay en tu corazón. Entonces, si mi conexión con Dios es la correcta, ¿sí? Entonces mi corazón no se va a corromper por el dinero, ¿sí? Una iglesia generosa mantiene un mover de Dios, dijeron una vez algunos de los apóstoles, ¿sí? Nuestro dar es igual a amor y amor es igual a fe, ¿sí? Y nosotros somos iguales a Dios y Dios practica esas cosas, dar, amor y fe, ¿sí? Y número cuatro, Dios me dio la habilidad de hacer riquezas, ¿sí? Dios me dio la habilidad de hacer riquezas. Eso lo dice Deuteronomio. Y otra cosa que también entendí en ese mismo punto, Josué 1.8, que dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Entonces yo entendí algo, ¿sí? Porque muchas veces yo mismo me cuestionaba porque yo daba, oraba, pero muchas veces no me ocupaba bien diligentemente de mi economía. Y en algún momento llegué a pensar si estaba creyendo en cuentos de hadas, ¿sí? Si en realidad era así lo que estaba haciendo, que no me ocupaba para nada de mi economía, simplemente trabajaba y me ocupaba de las cosas de Dios.
y creía que no sé, que el dinero iba a venir en algún momento, alguna oportunidad. Pero Dios me mostró en Josué que dice, harás prosperar tu camino, ¿sí? Harás tu prosperar tu camino. Dios no manda riquezas, sino el poder para hacerlas. Dios me da las ideas divinas y las oportunidades de negocio para que pueda avanzar más fácilmente sin preocuparme y cansarme, ¿sí? Entonces, en este punto podríamos decir de que yo hago prosperar mi camino, pero según el depósito que hay dentro mío, ¿sí? Cuanto más abunda la palabra de Dios en mi vida, Él me da ideas divinas, ¿sí? Ideas del cielo, oportunidades de negocio. Y número 5, y acá le voy a poner un desafío, ¿sí? A la iglesia. Número 5, si mi relación con Dios es fuerte, mi creencia va a ser fuerte. Entonces, mi dar va a ser fuerte, ¿sí? Si yo puedo entender eso, que si mi relación y cada vez mi relación es más fuerte, entonces mi creencia va a ser fuerte de que siempre voy a vivir en avance. Entonces mi dar nunca se va a detener. Así que le vamos a pedir a los sugieres que pasen, ¿sí? Y podamos ver a esta iglesia maravillosa que da fuertemente, ¿sí? Amén. Mientras los sugieres pasan, tengo un anuncio que es acerca de la Escuela de Finanzas. Este sábado se suspende por actividades de Alfa y se realiza el sábado 7 de septiembre a las 14:30 horas, ¿sí? Es la última clase y sinceramente es algo espectacular. A mí me sirvió muchísimo. Yo a principio de año había puesto como meta hacer alguna capacitación acerca de inversiones, ¿sí? Obvio que acá en la barría no hay, tenía que meterme en internet y hacer algún curso online. Y los cursos eran medianamente caros, pero eran 8 clases o 10 clases, pero eran de una sola hora o una hora y media o dos, ¿sí? Esta escuela de finanzas me vino justito, ¿sí? Me vino justito porque son 4 horas y media cada clase, hemos tenido 8 clases, lo hemos juntado en grupo, nos ha dado muchísimo material. La verdad que ha sido tremendo, un testimonio espectacular. Y por medio de esta escuela de finanzas se me han ocurrido algunas ideas y cosas también han empezado a activarse en mi vida en cuanto a las finanzas, ¿sí? Si hay algo que yo siento ya desde que tengo 14, que tenía 14, 15 años, cuando conocí a Dios, es que dos cosas Dios me marcó fuertemente, y una era que iba a estar acá un día, ¿sí? Predicando o hablando de Dios, eso me pude ver a los 14 años, y la segunda tiene que ver con los negocios. Así que se está conectando mi llamado, ¿sí? Mi propósito se está encauzando. Gracias a los dones que nosotros tenemos aquí en la iglesia, que siempre están proveyendo material y escuelas para que nosotros podamos ir a otros niveles, ¿sí? En lo profético, en las relaciones, en lo ministerial, ¿sí? En nuestras vidas personales. ¿No es cierto? La vez pasada yo escuchaba al ministro Marcelo Leira el viernes, creo que fue, cuando coordinó, que él decía que, bueno, que si él estaba acá era por nuestros padres espirituales. Yo digo exactamente lo mismo, ¿sí? Y si hay algo que a mí me gustaría muchísimo algún día, es que ellos algún día me puedan ver, ¿sí? En el medio del plan de Dios y pueda ver su rostro felices, orgullosos del hijo que hicieron, ¿sí? Porque ellos son mis padres, como son los padres de toda esta iglesia y de toda la multitud que cada vez viene, que se aproxima, que cada vez son más. ¿Eh? Amén. Así que bueno, gracias a Dios por nuestros padres, nuestra iglesia. Le vamos a pedir que se vayan poniendo de pie. No sé si le falta un poquitito, lo quiere, 2, 3 filas más, pero vamos poniéndolo de pie mientras tanto, ¿sí? Pongan sus ofrendas en sus manos, estén listos. Y a preparar nuestro oído, nuestra atención, para que el mensaje de esta noche pueda llevarnos a otro nivel, ¿sí? Tardos para hablar, prontos para oír, ¿sí? Muchas gracias. De todo mi ser te doy el control. Tú guías mis pasos, hermoso Señor. Tu presencia inunda mi
el control. Tú guías mis pasos, hermoso Señor. Rindo a ti todo lo que soy. Tu presencia inunda mi interior. No me canso de adorar al único Rey que me dio libertad. Amor.
Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Por tu amor estamos aquí. Si no fuera tu amor, estaríamos en problemas. Pero estamos aquí por tu gran amor. Levante sus manos y dile gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque es por tu amor que estamos aquí nosotros. Es por tu amor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu Santo, ven de la manera que a ti te parezca mejor. Con oro, con plata, con manifestación de calor, de frío, haga que a muchos le tiemble el lugar donde están parados ahora, Señor, para que entiendan lo grande que tú eres. Sánales ahora, Señor, restáurales. Si tú estás aquí, ningún otro espíritu puede estar excepto nuestro espíritu. Pero ningún otro espíritu puede estar donde tú estás. Ningún espíritu de las tinieblas se puede parar ante tu presencia poderosa. Así que todo otro espíritu, excepto nuestro espíritu y tú, huye. Se va ahora en el nombre de Jesús. Manifiéstate como tú quieras, como a ti te plazca. Que nosotros estamos dispuestos a aceptar tu manera, tu manera, tu manera, tu manera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Amén, amén, amén. Su manera sobre nuestra manera. Gloria al Señor. Eso es lo que queremos. Su manera sobre la nuestra. Sobre los programas, su manera. Sobre nuestra vida, su manera. Amén. Gloria al Señor. Espíritu Santo, ven. Y haz masajes en algunos porque están bastante contracturados. Les falta el aceite. Ven, Señor, ahora y únjales con el óleo de alegría, con el aceite de la unción, para que puedan estar sueltos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, tomen asiento. Tomen asiento, muy bueno de verles en esta noche. Ustedes son una gran iglesia. Amén. No diga amén, diga yo lo creo. Yo lo creo. Estaba meditando mientras cantábamos que es esta última canción que dice que es por su amor que estamos aquí, ¿no? Y algún día usted tendría que preguntarle al Espíritu Santo que le muestre cómo era usted antes de conocer el amor de Dios. ¿Sabe que en este momento el Espíritu Santo está sanando a alguien de un problema respiratorio? No sé quién será, pero yo te imparto ahora en el nombre de Jesús. Está sintiendo un calor sobre su cuerpo usted en este momento. Alguien con un problema respiratorio, ahora en el nombre de Jesús, eres sano. Eres sano. Pero estaba yo diciendo que tendríamos que un día pedirle al Espíritu Santo, yo se lo he pedido, y Él me lo ha mostrado, cómo éramos nosotros antes sin Cristo. Cómo era nuestra condición sin Cristo. Mire, yo no le voy a decir cómo era la mía, pero a mí me gustaría que Dios le muestre a usted cómo era usted. ¿No? Por eso la mayoría de gente que está allá afuera está como está porque no tienen a Cristo. Y cuando usted tiene una revelación de cómo usted era antes de conocer a Cristo, entonces
a esa gente usted las va a estimar como personas que necesitan o que realmente, a ver cómo, de qué manera lo puedo poner, que realmente ellos necesitan lo que usted tiene. Sea de donde usted sea, de aquí de La Barría o de donde haya venido, la gente que nos rodea a nosotros actúan, caminan, hablan por lo que ellos son. Amén. Pero nosotros que somos los hijos de Dios, un amén en todo este montón de gente. Entonces todos ustedes no son hijos todavía. Y solamente tuve un amén. Una hermana dijo, así hizo. Amén. No dijo amén, sino amén. Está media convertida. Me dijo a mí una vez un empresario, dice, no, nosotros somos primos. Digo, ¿cómo primos? Dice, sí, porque no. Y somos primos. Claro, él era de otra iglesia y nosotros éramos de esta iglesia. Y dijo que éramos primos. Sí. Yo le dije, bueno, vamos a tener que cortarnos, pegarnos las manos para ser por lo menos hermanos de sangre. Así que qué tremendo. Bueno, le damos gracias a los pastores Rodolfo y Elisa por estar acá con nosotros. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Y su gente que ha venido con ellos. Gracias por venir desde Bahía Blanca. Gracias, muchas gracias. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Yo cuando conocí a su pastor estaba en unas condiciones bastante, bastante, hablando climáticamente mal. Climáticamente en el sentido espiritual y emocional. Pero Dios lo ha convertido a él en un gran hombre de Dios, igual a su esposa. Amén. Gloria al Señor. Son los grandes que puso en Bahía. Así que, ¿cuántos son de Bahía? Pónganse de pie los de Bahía, vamos. ¡Ah! ¡Ah, qué bueno! Muy bueno. Muy bueno. Gloria al Señor. Bueno, tomen asiento. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos? ¿130? Muy bueno, muy bueno. Muchísimo. Aleluya. Amén. ¿Por cuántos años viajaron ustedes a Bahía antes de mudarse para allá permanentemente? ¿Cuánto? Ah, un año y medio nada más. Ah, no fue mucho tiempo, ¿no? Un año y medio, no fue mucho tiempo. Y ya se fueron como pastores cuando se fueron, ¿no? O yo fui allá los... ¿Ah? Allá en Bahía, los fuimos a nombrar. Qué bueno, qué bueno. Y Dios le ha dado a toda esta gente, ¿ah? ¿Eh? Qué buena familia, ¿no? Ustedes son parte de nuestra familia también. Si huele ahí, tiene el mismo olor que nuestro. Y usted hace así, huelo como a cosecha mundial. Pero más de cosecha mundial, a Cristo. A Cristo. También tenemos gente de Huanguelén que nos están visitando. A ver los de Huanguelén. Pónganse de pie. Gloria al Señor. También al plantador, ministro Marcelo, la pastora Claudia, que son los que están yendo a Huanguelén. Están separados. Uno por un lado y el otro por el otro. Bien, gracias, gracias. Aleluya. Huanguelén. Qué bueno. Así que, ¿se separaron? Separaron por nada más por ahora. Usted está haciendo, claro. ¿Ah? ¿Perdón? Ah, usted es el cómplice del plantador. ¿Y la pastora es cómplice de la plantadora? Ah, listo, listo. Y también tenemos a la plantación de Mar del Plata con nosotros. Pónganse de pie los de Mar del Plata, vamos. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Amén. Muy bueno. Y tenemos a los plantadores de Mar del Plata, por lo menos. Pónganse de pie, sí, los dos, claro que sí. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Bueno, ustedes también les han ayudado un montón, ¿no? A ellos. Oh, pónganse de pie también. Ustedes han ido, les han llevado, han estado con ellos allá. Muy bien. ¡Qué bueno! ¡Wow! Mar del Plata es una ciudad muy deseada, ¿no? Es una ciudad muy linda. Yo pensaba ir a Mar del Plata, pero bueno. Oye, dice. Después decidimos que teníamos demasiado trabajo. Acá en Olavarría y con todo el ministerio, decidimos que, bueno, iban a ir Fernando y Rosita. Rosita no está muy convencida todavía, pero bueno, está todo bien. Y también tenemos gente de la plantación de Capitán, ¿no? Brian, tú estás ahí, ¿no? Póngase de pie, está bien, Brian, muy bueno. Gloria al Señor. Bien. Y también tenemos a los plantadores de La Plata, que están también con nosotros, Ricardo y Alejandra, ¿no? Gloria al Señor, qué bueno. Amén, 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 amén. Creo que son todos. No, no, no han venido ninguno. ¿A Morón también? Ah, pónganse de pie los de Morón. Muy bien, gracias por estar. Gracias. Bien, Morón. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Qué bueno es estar en familia. Porque no somos iglesias que por distancia decimos, bueno, pertenecemos a un ministerio y se llama así. No, somos una familia donde y donde vamos, donde estamos, somos iguales. Somos iguales. No que somos copia, pero imitamos aquello que es bueno. Imitamos la unción, el llamado, los principios, ¿no? Las sonrisas. ¿O no? ¿Usted quiere ser serio? ¿Cuántos de ustedes quieren ser serios? Mire, yo he aprendido esto, que no es fácil ser feliz hasta que usted tenga una decisión de serlo. No es fácil sacarse el enojo que a veces las personas tienen por dentro hasta que usted hace una decisión, hasta que usted se determine de sacarse ese enojo. Y yo le aseguro a usted que el enojo que se acostumbró a vivir en usted le va a patear y le va a patear porque él quiere quedarse ahí. Pero tiene que estar uno determinado a que eso no va a vivir ahí porque me hace mal. O nos hace mal. Entonces ahí lo sacamos. Entonces, cada paso en el camino de Dios es algo que yo dejo atrás. Y bueno, yo creo que me voy a sacar el saco. Entre más saco menos tengo, menos la gente me dice más amén. Eso es, cuando me saco el saco viene la unción. Eso es. Cada cosa que usted deja o cada cosa que quede atrás es un paso más que usted se adelanta en los beneficios que Dios le ofrece. Amén. Cada cosa que usted se puede ir sacando, porque mucha gente ora de esta manera: Señor, sácame esto, sácame el otro. No, Dios no saca cosas, usted las saca. Usted las va dejando a un costado. Ah, esto no me sirve. Ah, esto no me sirve. Ah, esto no me sirve. Ah, esto tampoco me sirve. Pero cada vez que usted va dejando cosas, o que nosotros vamos dejando cosas que están en nuestra vida, que nosotros sabemos que están ahí, más nos adelantamos a lo que Dios tiene preparado. Y más rápido lo vamos a ir alcanzando, y más rápido lo vamos a ir alcanzando. ¿Usted quiere ver bendición en su vida? Venga a la iglesia. No, 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 no estoy hablando de eso. Si usted quiere ver bendición en su vida, cambie. Usted cambia. Y yo no digo que usted no está en el proceso de cambio. Yo también sigo en el proceso de cambio. Pero entre más nosotros cambiamos, más nos vamos pareciendo a nuestro Señor. Porque la Biblia dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero es solamente en la gloria que yo quiero entrar que me transforma. Si yo no quiero entrar en la gloria, entonces la gloria no me transforma a mí. Transformados de gloria en gloria. La palabra gloria en gloria, si usted lo busca en el original, quiere decir de parecer en parecer. De parecer en parecer, diga, de parecer en parecer.
¿qué está diciendo de parecer en parecer en el original? Que nos vamos pareciendo más a Él. Hasta el día que nos encontremos con Él, y ahí dice la Biblia, ya no le vamos a ver a través de la Biblia o a través de una enseñanza, sino que lo vamos a ver cara a cara. Cara a cara. Y ahí vamos a conocer lo que no hemos conocido de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Bien, gloria al Señor. Diga conmigo, el justo vivirá por su creencia. Por eso yo decreto que mi creencia es fuerte. Y mi creencia es una creencia de sanidad, de revelación y de prosperidad en el nombre de Jesús. Amén. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Me olvidé de algo? No, está todo, ¿no? Pastor, ¿usted quería predicar o no? ¿Predico yo? ¿Ah? ¿Alejandro, usted quería predicar o no? Bueno, predico yo. ¿Usted, Fernando, quería predicar o no? ¿Usted, apóstol, quería predicar? No. Ah, les quería comentar de que el viernes que viene vamos a hacer algo muy, muy importante acá en Cosecha Mundial, o La Barría. Algo muy, muy, pero muy, muy importante. Bueno, el viernes y el domingo lo vamos a hacer. Así que yo le invito a venir. Vamos a estar de fiesta el viernes y el domingo que viene. El 23 y 25, creo que, ¿no? Sí, 23, viernes y 25. Vamos a hacer algo muy, 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 muy importante. Muy, pero muy, muy, muy extravagante. En serio. Muy, muy, muy extravagante. Así que ustedes que son de acá de La Barría, vengan, y todos ustedes que se quedaron en la casa mirándonos. A ver si me pusieron bien cerca, acá en la cara, pónganme la cámara. No, no, acá. No hay una cámara que me pueda, ahí está. No, ¿no me pueden poner acá la cámara en la cara? ¿La pusieron? No. No llega. Ah, bien. ¿Ustedes que se quedaron en la casa? Ah, usted acá. Bien, en esa cámara. ¿Ustedes que se quedaron en la casa? El viernes o el domingo venga, porque vamos a hacer algo muy, muy extravagante. ¿Ok? Relájese, relájese, relájese. Yo tengo una nieta que yo le digo, ¿cómo le hace la tía y ellas? ¿Cómo hace grandpa? Porque ella me dice a mí grandpa, abuelo en inglés. ¿Cómo hace grandma? Pero ¿cómo hace la tía? Bien, entonces vamos a hacer algo muy importante. Bien, abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. ¿Se trajo su Biblia? Bien, muy bueno. ¿Trajo un cuaderno? ¿Trajo una lapicerita? Bien, ¿la mano? ¿También la trajeron? Bien. Romanos capítulo 1, verso 17, dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, yo vivo por fe. ¿Amén? Ok, se lo vuelvo a leer otra vez. Dice Romanos capítulo 1, verso 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Amén? ¿Y quién es el justo? Entonces yo puedo ponerme yo ahí. Yo vivo por fe. En otras palabras, yo vivo por mi creencia. Entonces quiere decir que mi creencia, escúcheme bien, no pierda el hilo, yo no le voy a hacer muy largo hoy. Mi creencia se vuelve lo más importante en mi vida. Mi creencia se vuelve lo más importante en mi vida. Aún mi creencia se vuelve más importante que el comer diariamente. Mi creencia en lo que Dios ha establecido, no mi creencia en Dios, aunque yo creo en Dios, no me malinterprete,
Pero según la Biblia dice que Dios a mí me ha dado una medida de fe. Romanos capítulo 12, verso 3, dice la Biblia que a cada uno de nosotros se nos dio la medida de fe o una medida de fe. Amén. Tenemos, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Amén. O a cada uno de nosotros se nos dio una medida de fe. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esa medida de fe? ¿Hacerla crecer? ¿Tendríamos nosotros que esa medida de fe que Dios nos da, la tenemos que hacer crecer o no? Yo creo que no. Porque Dios nunca da una cosa chiquita. ¿Para qué Dios va a dar algo chiquito? Lo que Dios da, por chiquito que sea, es enorme. Es mega grande. Amén. O podemos usar la palabra que es más común hoy, es extravagante. Extravagante lo que Dios da. Mega grande. Aunque nosotros tal vez lo veamos muy, muy pequeño. Amén. ¿Sabe qué? Hace unos años atrás, le puedo contar una intimidad. Yo sé que usted no se va a ofender conmigo, ¿no? Entonces no se la voy a contar porque muchos de ustedes me miraron como diciendo, este loco que está diciendo. ¿Qué pasaría si yo le cuento de que estoy en pecado? ¿Qué haría usted? ¿A usted le saldría la religión o le saldría la justicia? Pero no es eso. Una vez yo recibí una ofrenda. Y mire lo tremendo de parte mía, estuvo mal, porque yo dije, ¿esto? ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo vino y me dijo, es que eso es lo que estás dispuesto ahora a recibir. Eso es lo que puedes recibir. Y yo dije, ¡ay, mamita! Entonces no estoy para recibir todavía mucho. Y el Espíritu Santo vino y me dijo otra vez, porque conforme tú recibes, así es la voluntad de dar. Así tenés una voluntad de dar. Entonces yo dije, tengo que crecer en mi voluntad de dar. Empecé a crecer en la voluntad de dar. ¿Y sabe qué pasó? Las ofrendas se fueron agrandando. Entonces el problema nunca está en lo que Dios da, sino es como yo lo recibo. Eso tendría que anotarlo. El problema o el inconveniente no está en lo que Dios da, sino como yo lo recibo. Amén. Si yo lo recibo con agradecimiento, entonces, ¿qué pasa? Dios está dispuesto. Porque Dios, mire, Dios se alegra cuando usted camina por la calle. Y usted, si ya es su hijo, usted camina por la calle y Dios se alegra de que usted pueda caminar. Cuando usted está comiendo lo que usted esté comiendo, Dios está ahí comiendo con usted. Amén. Dice, yo nunca lo vi comer conmigo. Él está ahí, se lo aseguro. Cuando usted está adorando a Dios, Dios también tiene sus manos levantadas al lado suyo. Amén. Estaba yo estudiando el tema de Gedeón y la Biblia dice en el capítulo 6 que Gedeón era una persona bastante, bastante temerosa, tenía mucho temor. Entonces, Dios le va cambiando a él. Me meto en eso. No solamente. Usted sabe que Dios le dice a Gedeón que le dé el segundo toro que él tiene o el segundo buey que él tiene. ¿Por qué no le pide el primero? ¿Por qué le pide el segundo? No le pide el primero, le pide el segundo. Si usted lo ve ahí en ya algunos están diciendo, a ver qué va a decir la pata, ya lo quiero anotar. Vivo, no se lo voy a decir. Ahora no, olvídese, ese no es el mensaje. Pero Dios no le pide a Gedeón el primer toro, le pide el segundo. Y a veces uno lee la Biblia y la lee y uno dice, sí, el segundo toro, ¿cuál es el tema? No, ese toro tenía un propósito. Porque si no le pide el primero, le pide el segundo. ¿Por qué le pide el segundo? Oh, lo dejo con la incógnita. No se lo voy a decir porque ese no es el mensaje. Yo me metí en algo que no tenía que decirle. Pero esto es lo que sucede. Dios le dice eso. Primero le dice que tiene que tratar con su familia y derribar. Trató con su familia, ¿no?
Un día esto lo vamos a estudiar. Pero a esto yo iba. Después, cuando él se queda con los 300, las 300 personas, los 300 hombres, que van al campamento de los amalecitas, creo que si no me equivoco eran los amalecitas, ¿no, Gerardo? Amalecitas eran. Dice la Biblia que uno le estaba diciendo a otro, dice, tuve un sueño y vi un pan de cebada que venía y golpeaba contra una tienda y la tienda se caía. ¿Recuerdan la historia? Un pan de cebada. Bueno, después vamos a hablar de qué quiere decir cuando él predique de eso. Se ore para que ver cuando yo predico, porque me lo estoy masticando yo ahora. Así que, hasta que yo lo digiere, pueda salir a usted. Pero esto es lo que estaba hablando yo de las manos levantadas. La Biblia dice que después de que Gedeón escucha a este hombre del ejército contrario, del pan de cebada y todo esto, dice que él alabó al Señor. ¿Lo dice ahí? ¿Puede ser? ¿Lo dice? Después de que Gedeón dice algo de alabar al Señor. ¿Alguno está leyendo? Después del pan de cebada y que el otro le cuente el sueño al otro, en el capítulo 7, no voy a rapear. ¿Dice algo de que alabó al Señor? ¿O no lo dice? ¿Qué dice? Ok, y después se fue a su campamento. Y antes de eso no dice nada de alabar al Señor. Ah, adoró. Dice la Biblia, ahí, ¿en qué versículo es, apóstol? El versículo 15. ¿Qué sería, cómo adoró ahí él? Porque dice que adoró. ¿Y cuál sería la imagen que nosotros tendríamos de adorar, por lo que nosotros hemos conocido en los diferentes idiomas teológicos que hemos escuchado hasta el día de hoy? ¿Qué sería adorar? Digamos, cuando usted escucha la palabra adorar, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Ah? ¿Dar gracias, eso sería adorar? No, adorar no tiene nada que ver con dar gracias. Pero ¿cómo sería que él adoró? Está bien, exactamente, alzó las manos. Eso está muy bien, lo que dijo el caballero. Alzó las manos, pero ¿qué hizo? Seguro dijo, Señor, aleluya, bendito eres tú, gracias. ¿Sería así? No, el original dice, él estaba en el campamento de su enemigo. Era un hombre retemeroso. Pero cuando él escucha eso, según la palabra en hebreo ahí, dice que levantó sus manos y gritó. Quiere decir que Dios había convertido a un hombre temeroso en un hombre imparable. Diciendo lo que yo estaba diciendo de por qué dije empecé a hablar de adorar, de por algo empecé a hablar de adorar. No levantó las manos y dijo, gracias, gracias, gracias. Y le dijo a los compañeros, vámonos de acá porque nos hacen bolsa. No, él levantó sus manos y gritó. ¡Ah! Ahora, escuche esto. ¿Se imagina estar en el campamento del enemigo y gritar y uno es el enemigo del enemigo? No todos lo hacen. Solamente aquellos que pasaron de ser lo que eran a lo que Dios dijo que podían ser. ¡Qué tremendo! ¿No? ¡Wow! Yo me quiero jugar por esa clase de relación. Ok, bien. Entonces estábamos hablando, volviendo otra vez al tema, de que el justo por la fe vivirá. Ahora, miren lo tremendo. Miren las palabras claves en este versículo. Dice, porque en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Diga, buenas nuevas. Diga, el Evangelio son buenas nuevas. Ok. Dice, porque en el Evangelio, la justicia... La segunda palabra, número uno, evangelio, número dos, justicia, número tres, revelación y número cuatro, fe. Entonces dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, bien,
una persona que no entiende, usted lo entiende porque ya es justo y está dentro de la iglesia y sabe que ya fue justificado, pero una persona que no sabe nada acerca de fe no puede usar esa parte del versículo, el justo por la fe vivirá. No lo puede usar. Porque no es justo. Es una persona que todavía no conoce a Dios. Diga, no conoce a Dios. Ahora dice, porque en el Evangelio, o en otras palabras, porque en las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe. Buenas nuevas hablan de justicia. Buenas nuevas hablan de justicia, pero tiene que estar la revelación para que usted pueda tener en su vida la creencia de que pueden funcionar a favor de usted, que puede funcionar la justicia. Buenas nuevas revelan la justicia de Dios, pero usted, cuando lo está escuchando, ¿qué es lo que hace las buenas nuevas? Te trae revelación para que la fe que ya tiene la justicia pueda operar en tu vida, pueda operar en tu corazón. Y después, cuando operan en su corazón, usted dice, esto es lo que yo necesito para mi vida. Lo que yo creía no me sirve de nada. Esto es lo que Dios me está ofreciendo. Entonces voy a creer. ¿Qué es lo que Dios está ofreciendo? Paz. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae la justicia de Dios? Paz interior. ¿Qué es lo que trae la justicia de Dios? Paz. Porque te libra a ti del pecado que había en tu vida. Te hace libre del pecado. Amén. Te hace libre del pecado. La justicia de Dios. ¿Qué es justicia o qué es justo? No tener deudas ¿con quién? Con Dios. En otras palabras, cuando usted viene al Señor, usted le dice al Señor que Él sea su Señor, ahí inmediatamente usted pasa a ser la justicia de Dios. Que usted necesite el entendimiento. Ah, estaba hablando yo de los regalos de Dios hace un ratito, pero bueno, dejamos ahí. Los regalos de Dios, no importa el tamaño que sean, son exuberantes. Amén. Entonces, yo puedo levantar mis manos y darle gracias a Dios por su regalo, sea grande o chico. ¿Sabe qué hizo Gedeón? Reconoció que era con 301, con los que podía vencer un ejército de miles. Por eso gritó en medio del campamento del enemigo. ¡Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están pasando por un problema serio gritan? Esa es la clase de grito que Dios no quiere. Salió tarde allá. A usted se le va el pozo y... O se le va el pozo o su hijo cae en algún drama de algún problema. Y es que le servía a este Dios y miren lo que está. Entonces usted no ha conocido, no hemos conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios, no importa la situación en la cual se encuentre o la circunstancia o la prueba que venga contra su vida, el que conoce a Él, el que conoce que Dios lo convirtió en un hijo, va a gritar en medio de cualquier cosa. Pero no gritar llorando. Y inmediatamente en Facebook. Entonces ya todo el mundo le empieza a escribir, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y usted, otra vez, todo el mundo se entera que está pasando un problema. Cuando ya Dios profetizó de que Él iba a estar con usted en medio del problema. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemará, dice la Biblia, no te quemará. Pasan por las aguas y las aguas no
te pueden ahogar, ni el fuego te puede quemar. Entonces, ¿para qué? No. ¡Hey! Con el grito está la salida. Jefe de hogar, ama de casa de hogar. ¡Hey! Con el grito está la salida. Se está pasando por un tiempo de tentación. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Y meterse en el baño, en la pieza, llorar. No, hermano, una opresión o depresión. No, grite. Te dice, ¿qué grite? No importa, grite algo. Mientras sea un grito, bueno, no vaya a decir ninguna vulgaridad o ninguna cosa así. Pero mientras grite, yo le aseguro a usted que después del grito usted va a decir, wow, me siento mejor. Aunque sea la presión que usted está sintiendo por dentro, se le va cuando grita. Uf, le sale todo el aire malo que tenía. Todas las ondas malas que tenía. Yo he decidido andar con ondas buenas. Las ondas malas no me sirven, no me funcionan. No me funcionan. Ok, bien. Entonces dice, el evangelio, la justicia, revelación, fe. Entonces, las buenas nuevas me traen a la justicia. Y las buenas nuevas me dan a mí la revelación para que la fe que tiene la justicia yo la pueda recibir, y ahí me sirve a mí esa creencia, que es la fe, que es una creencia, para seguir creyendo. Hay una versión que dice, después de que entres en la creencia de la justicia, vivirás todos los días dentro de esa creencia. A mí me gustó esa traducción. Después de que tienes revelación de la justicia a través de esa creencia que la misma buena nueva te ofrece, vas a vivir toda tu vida dentro de esa creencia. Por eso yo le decía al principio que una de las cosas más horribles es lo que usted y yo éramos antes de conocer al Señor. Si usted le pide al Espíritu Santo que le muestre a usted, tal vez va a tardar un tiempo en mostrárselo, pero si Dios le muestra a usted lo que usted era antes, cómo era su espíritu, cómo era su alma, y cómo estaba viciado su cuerpo, usted no va a querer volver allí por nada. Muchos, pocos aménes. Entonces, ¿qué es lo que hace? La revelación me muestra a mí, a través de las buenas nuevas, la justicia de Dios, y la fe, la creencia, me lleva a mí a empezar a caminar en la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hace esa creencia? Me da a mí. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir la justicia de Dios. Cuando recibo la justicia, me libro del poder de la muerte. La primera cosa que hace la justicia, aunque estamos hablando de beneficios de pertenecer a la iglesia local, pero cuando usted recibe revelación de lo que es la justicia de Dios, usted, la primera cosa que hace la justicia de Dios es te libera del poder de la muerte. Ay, dígame amén, aunque no lo entienda, pero usted dice amén. La primera cosa que hace la justicia cuando viene a su vida, lo libera a usted del poder de la muerte. ¿Por qué? Porque usted va delante del trono de Dios y Dios golpea como juez, tum, 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 eres libre. Porque pasaste por mi hijo. Ya no eres más esclavo. Ahora mire lo que dice la Biblia en Hebreos. Mire lo que dice ahí en Hebreos. Yo le dije a usted, cuando usted recibe la justicia, cuando usted entiende que la justicia lo libra, entonces el temor de la muerte se tiene que ir. Mire lo que dice en Hebreos, capítulo 2, verso 15. Dice, a fin de librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Qué hizo la justicia? Te libró de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? Del pecado.
de que estabas con, eras reo de condenación para siempre. Wow, qué feo, ¿no? Eso, así están sus familiares, por eso hablan como hablan, por eso sus amigos, por eso hablan como hablan, por eso actúan como. ¿Por qué? Porque son reos de muerte. Son esclavos de muerte, de por vida. Ahora, ¿sabe qué? Yo busqué la palabra esclavos de por vida y no está hablando acerca de los 80 años que viven en esta tierra, que son esclavos de por vida, porque ese sería lo lógico de la mente pensar, ¿eh? Está hablando acerca de esclavo de por vida hasta que mueran. No, está hablando de esclavo de por vida por la eternidad. Cuando dice esclavo de por vida, está hablando de que es eternamente esclavo de la separación con Dios o de Dios. Porque dice, para librar a los que, verso 15, librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Quiere decir que una persona que está sujeta no solamente el temor trae esclavitud. El temor, por eso usted fue libre. Cuando vino la justicia de Dios, usted fue libre. ¿Libre para qué? Para que camine en fe. Fe no es un mensaje, fe es una cultura. El pastor que lleva la fe a que sea un mensaje está equivocado. No importa cómo se llame, el título que tenga, reverendo, apóstol, lo que sea. Porque fe no es un mensaje, aunque lo predicamos, pero fe es una cultura que yo vivo. Por eso la fe o mi creencia es tan importante. Fe es igual a una creencia, ¿ok? Es igual a una creencia, como le dije yo hace unos tiempos atrás, una creencia fuerte, una creencia como la que Dios tiene. Una creencia que es también como una llave, que me abre a mí los lugares donde yo tengo que entrar. Pero es una cultura. Fe es una cultura. Usted tiene un estilo de vida como argentino. Ese estilo de vida está regido por una cultura. ¿O no es cierto? Bueno, la Biblia dice justo por la fe que vivirá. Es un estilo de vida, es una cultura. El temor es igual a la fe. ¿Por qué? Porque el temor, escuche bien esto, la fe, cuando usted entiende cómo es la fe, usted pasa de ser lo que usted era a ser algo, a ser alguien que cambia la historia de la tierra con su creencia o con su fe. El temor también, el temor tiene este poder, escúcheme bien, el temor tiene este poder, igual es una influencia, pero una influencia destructora. La fe es una influencia ganadora. Escúcheme bien, hermano, no sé si me está entendiendo, yo le estoy haciendo algún lío en la cabeza. Pero la fe es una influencia ganadora, diga, la fe es una influencia ganadora. Diga, en la otra mano, el temor es una influencia destructora. Amén. Mano derecha e izquierda, la fe es una influencia. ¿Qué? Vamos, dígamelo. Ganadora. En la mano derecha, el temor es una influencia destructora. El temor destruye. Mire la vida de Job. Job dice, lo que temí, eso me sobrevino. El temor me ata las manos a mí, le ata las manos a las promesas de Dios y aún le ata a Dios la influencia sobre mi vida. Usted dice, ¿cómo puede ser que Dios no es soberano? Dios se rige por su palabra. Sonría conmigo, no sea tan serio. Relájese, ¿quiere que le vaya y le ponga un poco de aceite? Yo tengo un aparatito que es para ponerle agua a la caldera, no, una maquinita. Se le pone agua y tiene un pistón. Y ese pistón venía con un papelito que dice, siempre manténgalo lubricado. ¿Por qué?
Porque si no se mantiene lubricado, se calienta tanto al dar tanta presión que se rompe. Y hace un tiempo atrás, a mí se me olvidó ponerle el lubricante. Entonces empecé y no bajó más. Entonces recordé y digo, Señor, en el nombre de Jesús, que no le haya pasado nada. Le puse aceite. Así tenemos que ser nosotros. Amén, claro que sí. La palabra nos lubrica. La justicia nos lubrica. La fe también. Entonces, ¿fe qué es? ¿Es una influencia cómo? ¿O mi creencia es una influencia? Y en la otra mano, ¿el temor? Entonces, usted puede decir, no, pero yo estoy creyendo. Pues si tiene temor, no está creyendo. ¿O no? Digo, yo no sé, usted sabe más que yo, así que... Hace unos días atrás le estaba diciendo yo al pastor Daniel que vio que Jesús dice que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda da o viceversa, ¿no? Y le estaba dando a él la definición de por qué Jesús en la cultura hebrea dice que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda da. Entonces la religión o la iglesia evangélica dice, no, cuidado, que nadie vea lo que vas a dar. Y el pueblo de Dios se ha robado a sí mismo de un montón de bendición. Que todos vean lo que das. Si son 50 pesos, ¡ay! ¡Aleluya! Si son, bueno, tengo 100. Si son 10 pesos, ¡oh, aleluya! Si no, lo agarro y lo... Porque ¿qué va a creer la gente? Se puso la unción ahí, ¿vio? De dar. ¿Qué va a creer la gente? Porque yo di 10 pesos y el otro da 20 pesos. En una iglesia donde hay un corazón y un alma, no va por lo que da la gente, sino por la actitud del corazón. Ay, pero espere. Con eso no estoy diciendo de que usted no tiene cosas que obedecer a Dios. Ok, bien, pero yo le estaba diciendo al pastor, no se lo voy a decir a usted, porque no está el que quería saber, que hace días que no lo veo acá y que él dijo, que no sepa la izquierda lo que la derecha da. Yo le digo, ya se lo voy a predicar, pero ¿cómo hace tiempo que no lo veo? No se lo voy a enseñar. Si hubiera estado, se lo enseñaba, pero como no está, y perdió. ¿Pero qué querrá decir que tu derecha no sepa lo que la izquierda da, o viceversa? No recuerdo ahora cómo es el contexto del versículo, pero dice algo que tu derecha... Entonces la iglesia evangélica lo agarró y dice, no, nadie puede ver lo que yo doy. Se van y se esconden detrás. ¿Y sabe qué está diciendo? Una cosa está hablando de poder y otra de autoridad. Lo que Jesús está diciendo, tu mano derecha es poder y tu mano izquierda es autoridad. Ahí se lo dejo. No le doy toda la definición. Ok, bien, ¿dónde estábamos? Entonces dice la Biblia que nos libró a nosotros del temor de la muerte porque estábamos sujetos a la esclavitud durante ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, hermano, estábamos sujetos a esclavitud? Toda la vida, diga, toda la vida. Diga, si Cristo. Vamos. Vamos a poner el lubricante. Al pistón. A pistón. Diga, sin Cristo. Yo hubiera estado sujeto a esclavitud toda mi vida. Diga, quiere decir esta vida y la otra.
Pero Cristo vino y te hizo libre. Diga, y me hizo libre. Amén. Entonces, miren lo tremendo. Las buenas nuevas me muestran a mí cómo es la justicia a través de la revelación que tiene una creencia para que yo tenga creencia. Y después de que yo entro en la justicia, empiezo a vivir por esa creencia. Ya el justo no vive por el temor a la esclavitud, sino por una creencia ganadora. ¡Wow! Yo digo, wow, no sé usted, pero yo sí. Entonces me convierte a mí en alguien tan especial en esta tierra que mi creencia cambia el ambiente donde yo estoy. Porque ya no es una creencia basada en esclavitud, sino es una cultura basada en lo que el cielo dice. Y si aplauda, vaya a aplaudir, si no. Yo dije, gracias Señor, porque cuando yo vi esto, en este versículo ahí de Hebreos 2:15, dije, Señor, gracias porque tú me libraste a mí de ser un muerto espiritual. Porque la palabra muerte está hablando de espiritualmente seco. Amén. ¿Se secó? ¿Vive seco? Y lo menos que Dios quiere es que usted se seque. Lo menos que Dios quiere es que la gente del mundo viva seca. Por eso, hoy, el que tiene las buenas nuevas, porque tiene la justicia, que se le reveló por la creencia, es usted. En la iglesia. Por eso, si yo entiendo esto, la iglesia puede entrar en un ambiente de fe colectiva que se llama mover de Dios. O comúnmente, religiosamente, avivamiento. ¿Están todavía conmigo o no? Un poquito más, ¿qué hora es? Ah, deme 10 minutitos. ¿Tienen que comprarse? Ah, no, pero ya salió por internet, así que ya seguro todos lo vieron. El del viernes, el mensaje del viernes, ¿ya lo vieron? ¿Estuvo bueno? Sí. Estuvo bueno, ¿no? Yo desato oro y plata ahora en el nombre de Jesús sobre tu vida. Decreto ahora en el nombre de Jesús que cosas que se le habían extraviado a usted las encuentra otra vez. Dinero que se había perdido lo vuelve a recuperar otra vez en el nombre de Jesús de Nazaret. Cosas que se habían desaparecido, yo lo digo porque tengo la impartición, decreto en el nombre de Jesús que van a volver a usted, van a volver a usted en el nombre de Jesús. No sé por qué lo estoy haciendo, pero el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera, entonces lo hago en el nombre de Jesús de Nazaret. Relación, en su familia, en su matrimonio, vuelve a usted. En relación con el Señor Jesús y la iglesia, vuelve a usted, especialmente los de internet, en el nombre de Jesús. Ahora yo decreto en el nombre de Jesús que a muchos de ustedes les empieza a aparecer oro ahora en las manos, en el nombre de Jesús. Decreto que las caries se sanan ahora en el nombre de Jesús. Dentaduras nuevas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Dientes que no estaban en su boca ahora vuelven. Sea en oro, sean en plata o sean en marfil. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Decreto en el nombre de Jesús. Decreto el oro de Dios que caiga sobre su boca ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Decreto que el oro de Dios caiga sobre tus manos ahora. En el nombre de Jesús. Que brilles. Que empieces a brillar como árbol de Navidad en el nombre de Jesús. A brillar como árbol de Navidad en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Te lo imparto. Ok. Entonces, miren lo tremendo de esto. Ya nosotros no somos esclavos más del temor, porque ahora estamos dentro de la fe.
que se parece a la fe de quién. ¿A quién se parecerá su fe? Yo creo que a la fe de su papá, Dios. No a la fe de su papá en la tierra, pero a la fe de su papá, Dios. Mire lo que dice. Bueno, vamos a dejar parte del mensaje a un costado. Y vamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. ¿Le está quedando claro o le estoy haciendo mucho embrollo? Gracias a Dios. Marcos capítulo 11, verso 22. Dice la Biblia que después de que Jesús maldijo una higuera, el otro día pasaron por, Jesús la maldijo a la tarde, y el otro día los discípulos, para acelerar un poco el tiempo, dice la Biblia que pasaron a la mañana por donde estaba la higuera, y dice la Biblia que se había secado de sus raíces. Quiere decir que vieron las raíces de la higuera, ¿o no? Porque dice la Biblia ahí en Marcos 11, en el verso, creo que es en el verso 20 puede ser, o antes, dice que ellos vieron y la higuera se había secado desde sus raíces. ¿Será una forma metafórica de hablar o vieron las raíces de la higuera que ya se habían secado? Pero la higuera, vamos a ponerlo así, la higuera se había secado. Entonces ellos le dije, Pedro le dice, Señor, mire la higuera que maldijiste. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, ¿tenés fe en Dios? Amén. Entonces Pedro dijo, debe tener fe en Dios. Eso es lo que dice la Reina Valera. Pero el original dice, tengan la misma clase de fe que Dios tiene. Hace unos días atrás estaba mirando ahí en Facebook y alguien puso, la fe mueve montañas. No es una mentira, eso no hay que creerlo. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que la fe mueve montañas. Ninguno. Ya sea Dante Hebel que lo diga el reverendo Schuller, lo diga el capo más capo, el que diga que la fe mueve montañas todavía está metido en un saco de religión. Pero bueno, usted está muy callado y creyó que, ay, ¿qué se le ocurre decir eso? ¿Porque no es argentino? No, hermano, es que la verdad. La Biblia dice que lo que usted dice mueve montañas. No la fe. Dice la Biblia que la fe, perdón, lo que usted dice es lo que mueve montañas. Si usted tiene la misma clase de fe que su padre tiene. Y el tema de esto es que literalmente usted tiene la fe que su viejo tiene, o que su papá tiene, que Dios tiene. Para aquellos que no aceptan lo de viejo, lo vamos a bajar, papá. Y si no acepta lo de papá, lo llevamos a Dios. Amén. Lo vamos a dejar en Dios para que usted me pueda recibir y no diga, no me gustó. La fe que Dios tiene, los hijos la tienen también. Entonces Jesús dice esto. Dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será dicho lo que dice le será hecho. Amén. ¿Ustedes ven algún lado que dice que la fe mueve montañas en ese versículo? ¿Lo ven? Entonces saque todos los cuadros de su casa donde tiene una montaña y fe, y dice abajo la fe mueve montañas, porque es una mentira, usted está creyendo una mentira. Saque el cuadro, quémelo. Ese cuadro, aunque sea una montaña linda, aunque sean los Alpes o el de acá de Mendoza. ¿Cómo se llama? El de Mendoza. El Aconcagua o el que sea. Si dice, la foto está bien. Es como años atrás en los Estados Unidos se decía que si usted tenía un libro y tenía la foto de una lechuza, había que tirarlo porque las lechuzas eran satánicas. Entonces mucha gente dirá, mire la locura donde habíamos entrado. Yo, porque yo también. Íbamos a administrarle a la gente y si tenía tenedores, vio que los tienen como ojos. Ah, es, no, es un ojo de un demonio, hay que sacarlo.
Usted dice, no, ¿es sí? Y recuerdo que un loco tenía un libro y tenía una lechuza. ¿Saben qué es una lechuza? Bien, usted dice, ¿qué? ¿Soy un tarado? No, no estoy diciendo eso. Estoy interactuando con usted. Para que usted hable conmigo, no se quede ahí como... No, no, hable conmigo. ¿Usted sabe qué es una lechuza? Sí, claro, todos sabemos que es una lechuza, ¿no? Entonces el pastor viene y le dijo, ese libro no lo puede tener. Dice, es muy fácil. Agarró una fibra, agarró el libro y tachó la lechuza. Desapareció debajo de la fibra, desapareció la fibra negra, no se veía más. Yo le dije, bien hecho. ¿Por qué empecé a hablar de la lechuza? Los cuadros. Gracias. Tengo seguidores acá que me ayudan. Predican conmigo y predican por mí muchas veces. Los cuadros. Si dice la fe mueve montañas, agárrelo y dígale, no, mejor lo escribo en la pared. Lo que yo digo, lo que mueve montañas. O si no, escriba arriba de lo escrito y ponga, no, yo soy el que muevo montañas. No, mi fe, yo. Aunque su fe está involucrada también. Pero nunca la Biblia dice que la fe mueve montañas. Nunca. Dice que lo que usted dice sí mueve montañas. Ahora mire lo tremendo. Déjeme mostrarle algo. Y terminamos. Entonces, dice, tengan la fe que Dios tiene. Ahora, ¿qué sería tener la fe de Dios? Acá termino. Esta es la moraleja del mensaje. ¿Qué sería tener la fe de Dios? ¿Será esperar que algo pase? Miren lo tremendo. Si yo tengo la fe de Dios y yo sé que Dios no se maneja por esperar que las cosas pasen, porque Dios no espera que las cosas pasen, sino que Dios sabe que las cosas suceden cuando Él habla. Cuando Jesús les dice a ellos, tengan la misma fe que Dios tiene. Y el cristianismo se ha vuelto un cristianismo, no usted, pero el cristianismo en general se ha vuelto un cristianismo que no saben que las cosas pasan. Entonces llega el momento que si algo no pasa porque ellos realmente no están creyendo, ¿qué es lo que hacen? Se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, y ahí va la cola para afuera, porque esto no funciona. Este mensaje no funciona. El mensaje de la palabra de Dios, no importa lo que usted diga, funciona. Que no le funcione a usted es una cosa, a mí me funciona. Y todo lo que no le funcionó a usted, yo voy a creer para que venga a mí. Y yo lo voy a recibir. Pero la gente dice, no funciona. Eso que dicen los plantadores, los pastores, los plantadores y los plantadores, no funciona. Entonces prefieren ir y meterse donde creen, en el mundo, donde creen que las cosas funcionan. No, el mundo no tiene funcionamiento. El mundo nada más lo que tiene es un patrón de vida, pero un patrón caído. Bueno, no entró muy bien eso. En la ideología suya no entró muy bien. Ok, bien, escuche. Entonces, si yo tengo la fe de Dios, yo tengo que creer que lo que yo digo sucede. Porque cualquiera que le diga a la montaña, y no es figurativo las palabras de Jesús, porque estaban en una gran planicie,
No había una montaña. Jesús vino a Argentina y se paró en la pampa argentina, donde no hay montañas. Con sus discípulos los transportó en el Espíritu. Y llegaron y se pararon en la gran provincia de Buenos Aires, donde no hay montañas, excepto la Sierra de Olavarría, cierta Sierra de Tandil. Y dijo: cualquiera que le diga a la montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. ¿Qué trajeron para comer? Y los discípulos dijeron: nada. Entonces él dijo: mate una vaca y hacemos un asado. No sucedió así. Jesús está parado en Israel, y Israel, la tierra de Israel, está repleta de montañas. Entonces, literalmente Jesús le dijo a los discípulos: ven esa montaña que está ahí. Su creencia, parafraseando lo que Jesús dijo, lo que la Biblia dice, su creencia es tan poderosa, si ustedes tienen la misma fe que mi viejo tiene, su creencia es tan poderosa que la mueve. Y los discípulos se quedaron viendo la montaña y dicen: ¿ah? ¿Ah? Y Jesús le dijo: claro. Entonces, con esa creencia que el Padre me dio, cuando yo digo algo, tengo que esperar, no esperar en el sentido esperar, sino tengo que esperar que suceda. ¿Pero qué es lo que ha hecho el cristianismo? Irá a pasar. Pasará. Pasará. Entonces empiezan a cantar: pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh, 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 pasa por aquí. No lo canten ustedes. Ya él pasó por aquí, dejó la marca en mí. No solamente dejó la marca en mí, sino que dijo: me gusta este cuerpo, voy a vivir allí. A ver, salúdeme, hágame así, no pierda el tiempo, hágame así. Entonces, mire, Dios no espera que las cosas que Él dice pasen. Dios sabe que las cosas que Él dice pasan. La diferencia entre Dios y los cristianos o la iglesia es que la iglesia no tiene la seguridad que lo que ellos dicen pasa. Entonces, lo que nosotros decimos muchas veces se queda en la incertidumbre que tal vez va a suceder. Entonces, fe verdadera es saber que algo sucede cuando sale de mi boca. Escúcheme, amado. Fe o una creencia verdadera, aunque a veces hay que esperar, está bien, pero usted tiene la paciencia también al lado de usted, que lo ayuda a usted a mantenerse en la convicción de que si usted dijo algo, le sucede, aunque tenga que esperar un año. Pero si yo lo veo a usted en un mes desde que usted lo dijo, le digo: ¿y cómo va? Todo bien. Y lo que usted oró, ya me lo dio el Señor. Ah, sí. Bueno, vamos a, deme un abrazo. ¿Por qué? Porque usted está viviendo no solamente en su creencia, sino que la paciencia se posó dentro de usted, o se manifestó dentro de usted, y está apoyando a su creencia, y su creencia está tan fresca como la lechuga que cortan mañana en la mañana para llevar al supermercado. No hay algo más peor que una creencia que se envejece. Se lo digo a usted y me lo digo yo mismo. No hay nada más peor que una creencia que se arruga antes de tiempo. Hermano, escúcheme, por Dios y todos los amados santos,
La gran nube de testigos que están mirándonos a nosotros, que están diciendo, dale, 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 ganá. Así como nosotros ganamos. ¿Saben por qué nosotros ganamos? Ellos dicen, ¿saben por qué nosotros ganamos? Porque Dios ya había predestinado que ganáramos. Igual para ti, igual para ti ya. Él predestinó que ganaras. Por eso en Hebreos 11 dice que por la fe destruyeron reinos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en la debilidad, taparon boca de leones. ¿Por qué? Porque su creencia era tan poderosa, porque sabía que Dios ya había predestinado que ellos ganaran. Esa es la iglesia de la cual el Señor está lleno de orgullo. Se enorgullece el Señor con esa clase de iglesia. Una iglesia que tiene la misma creencia que el Padre tiene, individualmente o colectivamente. Que cuando el pastor dice, deme siete. Mire, hay gente que me dijo a mí cuando yo empecé a decir, deme siete. Señor, dame siete. Y gente vino y me dijo, yo soy uno de esos. Matrimonio vino y me dijo, nosotros somos uno de esos. Bueno, están acá. Están allá enojados conmigo. Hablando mal de mí. Yo sigo acá. El apóstol sigue acá. Entonces, amén. Nos vamos a mover. Pero los otros están por allá, arrugados ya, cansados, llorando cuando se cuentan a la noche. Este don que tengo adentro. Te mueres con el don si no haces algo. Aunque esté el don, se muere. Algo me pegó ahí, no sé si fue la crítica por internet o algo. Me pegó, pero fue. ¿Qué le parece? Mamita, tanto tiempo para tanto para predicar y tan poco tiempo para expresarlo. Pero bueno, ¿cuánto anotaste? ¿Dos hojas, mi amor? ¿Más? Bueno, entonces ya es suficiente. Yo voy por lo que ella me dice. ¡Yo no vuelvo ahí! Y un día dijeron, yo quiero ser uno de los siete. Con razón, yo lo único que hice fue, ¿qué pasó, mi amor? Gracias. ¿Tú vas a ser uno de los siete? Porque no es cuando uno dice las cosas, sino es en el proceso donde vienen las cosas difíciles, donde yo tengo que hacerle frente a las circunstancias, donde mi creencia se mantiene con una sonrisa. Si mi creencia cierra la boca, hermano, perdió la sonrisa, empieza a perder toda la infraestructura que tiene. Entonces no venga y me diga, yo soy uno de esos, porque yo le voy a decir. Pero después yo voy a ver si eres. Porque alguien con una creencia fuerte, como la que yo tengo, es alguien que siempre tira hacia adelante, siempre tira hacia adelante. No hay nada que lo haga retroceder. Aunque a veces nos encontremos entre San Juan y Mendoza, decimos, ok, a ver, ¿para qué dirección se fue el espíritu? Uy, Mendoza, vamos. Y si el espíritu se fue para San Juan, espérame, querido, espérame. Aunque se encuentre en un pequeño lugar de incertidumbre, no se queda ahí, sino que se levanta y dice, a mí nadie me detiene, porque yo soy igual a mi padre, soy incontrolable.
Dios es incontrolable y sus hijos, con la creencia que les ha dado, son incontrolables. Y ahí es donde está la separación de los huevos y los pollos. Los huevos siguen siendo huevos y los pollos ya están caminando. Aunque digan pío, 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 pero están caminando. Yo le aseguro que si nada les pasa en ese proceso, terminan siendo kikiriki. O toc, 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 toc. ¿Qué quiere decir? Una gallina productiva ya puso su huevo. Qué barbaro. Entonces, el cristiano vive por su creencia. Quiere decir que lo más importante en mi vida, no quiere decir que hay otras cosas. Usted, si está estudiando, estudie. Si se está alimentando bien, síguese alimentando bien. No lo queremos desnutrido a usted. Tome suficiente agua, no tome más Coca-Cola. Tome suficiente agua. No, no me pasa acá. A mí me pasó lo mismo hasta que lo empecé a tomar. 100 kilos y ahora 80, 81. Yo le estaba diciendo al pastor Daniel, me vi en una foto y no me conocí. Y era yo. Y no me conocí. Yo tengo todavía los cintos en mi casa que a veces me los pruebo para ver. Escondidas del apóstol, me voy, me lo agarro uno y me lo pongo a ver. Y son así. Ahora uso 95 y llegué hasta 120. 130. Me vi. Yo digo, ¿quién es ese? Y me di cuenta que era yo porque conocía a la persona que yo le estaba ministrando. Yo digo, me estoy juntando con la gente incorrecta, comiendo demasiado con la gente incorrecta y viviendo en lo que no es bueno con la gente incorrecta. Así que digo, me separo. Uy, todos se quedaron calladitos. No, ¿será yo? ¿Seré yo? No, usted esté tranquilo, no es usted. Había gente incorrecta dentro mío. Y un día le dije, mira, querido, ¿sabes lo que voy a hacer? Vamos a ir a la Antártida. Te voy a dejar allá. Coca-Cola, chivito, corderito, lechoncito. No es que lo como, de tanto en tanto lo como, pero antes era año. Queda la costillita limpia. Y para los que van a comer lechón mañana y cordero, invíteme. Tengo que aparecer como mi viejo. Ah, no me mire ya enojado. Míreme como una buena persona, aunque sea. Dígale a la que está a su lado, parece ser una buena persona ese tipo. Póngase de pie, vamos a parar ahí. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Tengo un mensaje ahí guardado que un día de esto lo voy a predicar cuando usted no venga. Así que le ponga el compromiso de venir. Te va a bendecir las medias. Como el de la mano derecha y la mano izquierda. Como por qué el segundo toro de Gedeón, ya lo olvidaron. ¿Por qué no el primero? El segundo. Dame el segundo toro. Dios no ha venido y le ha pedido el segundo toro a usted. No me diga que sí, si no entiende lo que le estoy diciendo. Porque el segundo toro, simbólicamente, quiere decir algo en tu vida, o en mi vida, o en nuestra vida. Mire lo tremendo. Que cada cosa en la Biblia que a veces nosotros creemos que no tiene significado, y cuando lo empezamos a estudiar y el Espíritu Santo nos va dando entendimiento, a mí me cuesta. Yo no soy tanto
de estudiar, aunque tengo que estudiar, sí, todos los días leo, todos los días estudio. No como yo le he dicho al apóstol, regáleme una de sus Biblias, porque están rayadas, anotadas, comentario por acá, comentario allá, y no me ha querido regalar todavía una. Hace unos días atrás, escondida, le agarré una y empecé a... ¡Wow! Yo dije, qué montón de cosas. Pero yo no. Pero cuando me viene a mí, cuando me cae, mamita, qué bueno es Dios, qué bueno. Levante sus manos y diga, qué bueno es mi viejo. Diga, gracias Señor, en esta noche, porque me voy contento, para dormir contento, para tener un super lunes. Mañana va a ser mi día feriado. Voy a conocer a mi padre un poco más mientras me levanto, desayuno, almuerzo, tomo la siesta, me levanto, tomo la leche y ceno a la noche. Va a ser un día sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Decreto sanidad en la dentadura ahora. Declaro que las muelas se emploman ahora en el nombre de Jesús, con oro, con plata, con marfil. Ahora lo decreto. Ahora, aquellos que me están mirando por internet, lo decreto sobre ustedes. Emplomaduras de oro, emplomaduras de plata, sobre ustedes que están aquí. Emplomaduras de oro, dientes que no estaban ahí, vuelven otra vez en el nombre de Jesús, porque ya lo hemos visto, ya ha sucedido un montón de veces, y yo te lo decreto ahora en el nombre de Jesús. Decreto que la enfermedad de su cuerpo se va. Yo seco esa diabetes, seco ese tumor que tienes ahí en tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos dolores que tienen en tu cuerpo se van ahora. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Decreto que usted que no puede conseguir trabajo, consigues el trabajo que necesitabas. Lo decreto ahora en el nombre de Jesús. Decreto que tu matrimonio va a caminar mejor. Decreto que tus hijos van a volver. Decreto que tus hijos van a salir de la droga en el nombre de Jesús. Yo decreto en el nombre de Jesús, en tu vida, en la vida de tu familia, algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vamos, levante sus manos, maravilloso. Extravagante, extravagante, extravagante en el nombre de Jesús. Si usted está aquí por primera vez y dice, me gustó como habló el hombre, y quieres recibir una creencia fuerte en su vida, que el Señor Jesús venga y vivifique tu cuerpo, vivifique tu alma, vivifique tu espíritu, y que tú le puedas reconocer como el Señor de tu vida, corra acá al frente rápido, venga corriendo y diga, yo acepto a Cristo para que Cristo sea mi creencia, mi fuente de vida, mi fuente de prosperidad, mi fuente de compromiso, que mi vida de ahora en adelante va a empezar a ser algo totalmente revolucionario, incontrolable. Una vida salvaje. Vengan, se paran ahí en el frente. Vengan, aquellos que dicen, yo necesito eso en mi vida. Yo lo quiero. Usted está aquí por primera vez, fue invitado, no de las plantaciones, pero de acá de Olavarría. Y si alguno de las plantaciones también vinieron por primera vez y no tienen esa relación con Cristo, Él te la ofrece hoy, Él te va a abrazar. Mientras ellos pasan, usted déle un aplauso a esta gente que ha pasado. Señor, gracias. Gracias por ellos, Señor. Amén, amén, amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Si usted se identifica con la palabra que yo di al principio de una persona con un problema respiratorio, pase acá al frente. Yo personalmente oro por usted.
Bien, le voy a pedir a algunos ministros. Ministros, vengan conforme a las edades, jóvenes, adultos, y guíenlos a ellos a tener un encuentro con el Señor, que su creencia pase a otra creencia, a una creencia fuerte. No hay que llamar a los ministros, porque los ministros de acá son, pero incontrolables. Acá necesito una persona, un ministro mujer. Acá. ¿Usted es ministro? ¿Sabe cómo guiarla al Señor? ¿Sabe? No es orar por ella. Bien. Si usted necesita sanidad o impartición, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Quién ella? ¿Problema respiratorio? Bien. Diga, Espíritu Santo, ven. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Sánala ahora en el nombre de Jesús. Sánala. Para entregarse al Señor, ¿eh? A la primera vez que viene. Un ministro de jóvenes. Vení, vení, Julio. ¿Y tú? ¿Un ministro de jóvenes mujeres? ¿De los ministros de jóvenes mujeres? Ministro de jóvenes mujeres. Vení. Bien. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, póngale las manos. Amén, amén, amén. Qué bueno. Qué bueno. De las plantaciones, si quieren que les impartamos antes de que usted se vaya, después de que oramos por toda esta gente y les impartimos, usted puede pasar. En el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Bueno, hágaselo usted, órele, ministrele. Vamos, sánelo ya, sánelo, sánelo. ¿Ella qué le pasa? ¿Usted qué le pasa? ¿Usted por qué pasó? Cuénteme, ¿por qué pasó? ¿Ah? Está muy triste. Bueno, la pastora acá le va a ministrar. Venga, pastora, ministre. Usted agarrándola, ¿eh? Póngase detrás de ella. Sí, sí, sí. ¿Usted por qué pasó? ¿Ustedes por qué pasaron, mi amor? Ah, son de Mar del Plata. Bien. Entonces yo se lo decreto ahora en el nombre de Jesús. La Biblia dice que la unción rompe, pudre los yugos. Ahora se pudre en el nombre de Jesús. Bueno, se sana. Se sana. ¿Qué pasó, mi amor? No me diga. ¿Quiere que Dios te sane? ¿Dónde están? Yo lo maldigo ahora en el nombre de Jesús a ese Cristo. ¡Se seca! En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Allá arriba? Dame tu mano. Sí, mi amor, sí, 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 está bien. Padre, devuélvale a él lo que el diablo le ha robado. En nombre de Jesús. Se sana ahora. Sana ahora. No, libre. Órele a él. Pastor, decrete por él. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Sí, Señor. ¿Está bien? Bien. ¿Ustedes necesitan oración? Está bien. Gloria al Señor. ¿Alguien tiene un Kleenex? ¿Un pañuelito? ¿O tenía uno ya, no? Debe estar acá, ¿no? Tócame la misma melodía. ¿Cómo se dice? Medolía. De allá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por la transformación. La transformación, la transformación, la transformación.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira, bacatarraba, sabra, carrabande. Randaraba, corre, bocosa. Partimos a la gente de internet también, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, impartimos a los que nos están mirando por internet. Ahora, reciban ahí en sus hogares, reciban en sus hogares en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Aquellos que vinieron de las plantaciones, si quieren ministración, no sé. Si ya están ministrados, está todo bien. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. La soltamos ahora, la soltamos. La soltamos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted se casó hace poquito, ¿no? ¿Y su esposo quién es? Ah, no pudo venir su esposo. Bueno, yo te voy a impartir. Cuando llegues allá le impartes a él lo mismo que yo te imparto a ti, ¿está bien? En el nombre de Jesús, Señor. Cuando vi la foto que se habían casado, yo sentí que tenía que impartirles y ahora le imparto. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Primera vez, qué bueno. Ya entregó su vida al Señor. Bien, Espíritu Santo, ven sobre él. Ahora, ahora. En el nombre de Jesús. Tranquila, tranquila. No ha pasado nada. Está todo bien. Está todo bien. Está todo... Ahora recibe. En el nombre de Jesús. Recibe, recibe. Recibe ahora. Recibe ahora, recibe. Recibe ahora. Recibe ahora, recibe en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe. Recibe ahora. En el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Débora. Ahora, Espíritu Santo, Señor. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Él es su viejo. Qué bien, qué bueno. Ya mi viejo se me fue. Está ya con el Señor. Usted lo tiene todavía, cuídelo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Capo, Espíritu Santo, ven. Ven, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ellos son casados. ¿Qué pibe tiene un ministerio? Usted también, usted estaba saltando ahí, ¿no? ¡Aleluya! No, ¿sí? Espíritu Santo, ven, 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 ven. Ven con fuerza, ven con fuerza. Ven con fuerza, Señor. Ir abandó, robo, cosa, bracata. Randar, abandó, otra paz. Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí, qué bueno es verlos. Ahora, qué bueno. Hacemos lo que podemos y lo hacemos con fe. Ustedes, termine teniendo lo mismo que yo tengo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Venga, 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 mi amor. Venga. Ahí está la apóstol, venga. Apóstol, vamos a darle doble impartición a nuestro hermano. Hay un gran ministerio dentro tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, Espíritu Santo. ¿Tú, con quién estás trabajando tú allá?
Con los niños, sí, sí. Son un calor dentro tuyo, los niños. Los ves en la calle y se los quiere comer, ¿no? Bueno, el llamado de Dios dentro tuyo. ¡Y! ¿Cómo estás? ¿La nena bien? ¿Sí? Bien, Espíritu Santo. Ahora. Ahora. Bien, 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 bien. Bien. ¿Qué te pasa, querido? ¿Vamos a adelgazar un poco? ¿Sí? Bien. Yo decreto ahora. ¿Cuánto quieres adelgazar? Decime el número. ¿Cuántos kilos? Ahora. ¿Los empieza a perder? Ahora. Venga, venga. ¿Todo bien? ¡Ey, hermosa! Sea bueno con ella. Sea un buen esposo. Sea un buen esposo. Sea un hombre de Dios para ella. Tú eres un hijo de pacto. Porque tus viejos están en pacto con tus padres. Y tú viniste a entrar en ese pacto. Es un privilegio casarse con un hijo de un pastor. Pero el hijo del pastor tiene que ser un hombre de Dios, igual que su padre. Espíritu Santo, ven. Vení, vení, vení. Señor, dale el corazón que Él siempre quiso tener. No el que tiene, sino el que siempre quiso tener. ¡Qué bueno! Qué lindo es verles y qué lindo ver la gente que tienen hijos, hijos. Que vengan muchos más, muchos más. Espíritu de Dios. Uf. Uf. Cambio. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. No tengas temor por el bebé. Bien, está bien, sosténgala para que no se caiga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven. Y agarra. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Ministrale, Señor, a ella. Muéstrale que no está sola. Que tú estás con ella. Amén. Bueno, gloria al Señor. Sí, Señor. Ah, está todo bien, gracias. Bueno, dame, dame, dame. Te lo unjo y te lo regalo. Gracias. Pará, pará. Uy, uy, uy. Ahí está. Ahí es donde hay que coger. Pie debajo de él, para que no le póngale el pie debajo para que no le afecte la espalda. ¿Están juntos ustedes? ¿Son esposos o novios? ¿No? Señor, sí, Señor, gracias, gracias. Qué bueno es ver que la unción pudre los yugos, ¿no? Todos mis yugos están siendo podridos por Él, por la unción. Y mi amor, gracias, Espíritu Santo. Esto es lo bueno, porque no es emoción, es el Espíritu Santo. Bendícela, Señor, y empiece a aparecértele, Señor, en sueños. Aún dale un don de tocar el órgano, el piano, the keyboard, o whatever. ¿Y qué pasa? No me diga. ¿Fumaste alguna vez? Bueno, ahora yo te limpio los pulmones, te limpio los bronquios y decreto en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el asma se va, espíritu y alma, yo te mato.
Suéltalo. Nombre de Jesús. Bueno, listo. Bien, bien, bien. Decreto lo mejor para usted. En nombre de Jesús. Amén. Ah, ¿ese es suyo? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Huguito? Emanuel, Dios con nosotros. ¿Ah? Bueno, Emanuel, Dios con ustedes. Porque está con ustedes. ¡Qué bueno! ¡Y Campo Jesús! Sí, dice la Biblia que pronunciaba, dice la Biblia que le preguntaron al Señor, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dijo, yo soy. Y todos los que lo fueron a buscar se cayeron. Y se retrocedieron y cayeron. Y él después dijo, yo soy. Usted no se imagina, no que tú pareces a ese Jesús, pero tú no te imaginas lo que Dios tiene para ti. Tú estás jugando de campesino, hermano. ¿O de pavadas? Sí, venga, 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 venga. Está bien, tranquilo. Espíritu Santo. Cámbiate. Forma. Ahora. ¿Y tú cómo te llamas, Gustavo? Sánalo emocionalmente. Sánalo. ¡Ahora!